Último Consejo de Gobierno del año con buenas noticias con respecto a la inserción laboral de las personas que estudian en la Universidad Politécnica de Valencia. Uno de cada tres de nuestros estudiantes, en el momento del el último acto académico, ya tienen trabajo. Y además a más, tienen un grado de satisfacción muy grande en el sentido de que ese trabajo dicen que está acorde a la titulación. A més, el 50% de l'alumnat realitza pràctiques en empresa, una formació que els ajuda a encontrar empleo. I a més a més, un de cada cinc d'estos alumnes que fan pràctiques en empreses, ho fan en dues empreses o més, amb el qual d'alguna forma crec que estem aconseguint l'objectiu que tenim, que és fer eixa, eh, propiciar aquesta inserció laboral dels nostres estudiants en el teixit productiu. y el 21% del alumnado de grado realizó estancias internacionales durante sus estudios en la Universidad Politécnica de Valencia. Son datos del informe de inserción laboral de tituladas y titulados de la UPV 2016-2017, elaborado por el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento y presentado en el Consejo de Gobierno. También se ha aprobado el acuerdo adoptado en la mesa de negociación del personal de administración y servicios en relación al plan de evaluación para el acceso y progresión de la carrera profesional horizontal de los años 2017 y 2018, importe cuyo abono se podría adelantar al año que viene por los ingresos resultantes de la venta del edificio de la avenida de Blasco Ibáñez. ¿Eso nos proporciona recursos suficientes para reiniciar el programa de infraestructuras? Y en su caso para poder eh, intentar el abono del 100% de la carrera profesional del personal de administración y servicios. Ha sido el último consejo de gobierno del gerente de la UPV porque dimite tras 22 años en el cargo. El coro de la UPV ha añadido la nota navideña antes de la reunión.